Villahermosa, Tabasco, 2 de abril. Coinciden panistas en rechazar ley de protección a exgobernadores. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, se sumó a los liderazgos de este instituto político que se han manifestado en contra de la ley que le otorga protección al gobierno estatal saliente y que fue aprobada por el Congreso de Tabasco. Nuestros liderazgos, como Gerardo Priego Tapia, Gonzalo Fósil Pérez, Juan José Rodríguez Prats y Juan Francisco Cáceres de la Fuente, han sido claros en considerar innecesario una nueva ley que destina recursos para proteger a un gobernador y a los funcionarios de alto rango que concluyen su administración. Por eso lamentamos su aprobación, porque es una carga más para el pueblo, ya que a final de cuentas son los ciudadanos los que pagan sus impuestos y en materia de seguridad se encuentran desprotegidos. Sobre todo, dijo, cuando vemos que los ciudadanos están exigiendo seguridad para sus familias, eso es lo que debe preocupar a un servidor público, que la seguridad esté garantizada para todos, pues no debe costarle más al erario público la seguridad de un gobernante que finaliza su periodo constitucional. Lo urgente en estos momentos, es buscar mecanismos que garanticen la seguridad de los ciudadanos, así como durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. En Acción Nacional estamos abiertos al diálogo y estamos a la espera de un nuevo acercamiento con el secretario de gobierno para tratar estos temas que garanticen la paz social y den certeza de unos comicios en tranquilidad, apuntó.